Pero hacer una comunidad es muy importante, sentirnos arropados con padres que les pasa lo mismo y algunas claves de cómo llevarlo, tanto con ellos como con nosotros mismos. Intentar que me ayuden personalmente a que con mis hijos pueda llevar lo mejor posible y conocer más padres y madres que estén en la situación. Pues yo creo que va a ser divertido, que va a ser dinámico, que se nos pasará menos y que nos lo vamos a pasar muy bien. Vamos a reír, seguro que vamos a echar una lagrimita, pero lo vamos a pasar muy bien. Me gustaría comentar que, bueno, si la educación o los estilos educativos fueran una caja de herramientas, lo que me ha aportado este taller es una navaja suiza con diferentes elementos que sé que puedo utilizar en momentos varios del crecimiento de los niños, y además me ha dotado de teoría y de instrumentos, elementos que puedo utilizar. Así que totalmente recomendable. Yo recomendaría este taller a todos los padres que tienen un peque con TEA, porque te ayuda mucho a poder entender a la raíz de algunos comportamientos que a lo mejor, si no tienes esta información, no los puedes entender. Y aparte por el poder compartir también con otras familias y con otros padres, pues situaciones que vivimos todos, y así te sientes un poco menos solo. Bueno, pues recomendaría este taller no solo a los padres, sino también a los mismos profesionales, que es verdad que cada vez hay más casos de autismo y siento que los mismos profesionales no están del todo actualizados ni informados. Entonces, para mí es básico. La verdad que estoy muy contenta porque jamás me había parado a pensar en cómo funcionamos, cómo es nuestro sistema operativo, cómo es nuestro cerebro. Aprendiendo cómo es nuestro cerebro, he aprendido también cómo es el cerebro de nuestros niños TEA, y creo que es una base fundamental para entender todos los comportamientos. La verdad que recomendaría este taller a todos los papás que, no solo los que acaban de tener un diagnóstico, sino incluso los que llevan tiempo, porque creo que hay que darse un tiempo, nunca mejor dicho, para conocer por qué pasan las cosas, de dónde vienen y hacia dónde vamos.